Hola, muy buenas. Con la noticia de la llegada de la nueva temporada de Wafu me llené de emoción, así que decidí ver el lore de los personajes y la historia para ponerme al día. Y me llevé una sorpresa al ver que no habían cronologías de los personajes, al menos no en español, ni tampoco mucho desarrollo, así que me animé a hacer una por mí mismo. Así que aquí os presento la cronología y la vida de Ruel Strut, primera parte. Seguiré la segunda pronto, así que activar la campana y suscribiros para poder verla. Esta cronología abarca las dos primeras temporadas de Wakfu, la serie. La segunda parte serán los OVAs y la tercera temporada. Espero poder añadir más cosas más adelante, así que sin más dilación, comencemos. Ruel Strut era un Anutrof hijo del dios Anutrof, aunque esto él no lo sabía. Aún no. Fue criado por su abuela Minina, y en algún punto de su infancia tenía un perforo atroz llamado Kama Sutra. Aunque los Anutrofs son tacaños, puede que sea ahí de donde viene su extraña tacañería. Si no me creéis, mirad estos flashbacks. Minina, ¿me compras una pala? No. ¿Puedo tomarme un helado, Minina? No, te dolerá la tripa. ¡Ah! ¡Tres guisantes a la vez! ¡Genial, Minina! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, mi nietecito! Eso puede que solo quisiera que le compraran cosas. De todas formas, era un niño que se convertiría en un gran héroe. Ya de más mayor se unió al Athletic Ojos de Monta, con el que se dice era uno de los mejores, e incluso creó una super técnica. Aunque como él dijo, tendría que haberla patentado. El caso es que esa técnica se parece mucho a la de Oliver y Benji o Capitán Tsubasa, como lo queráis llamar. En algún momento vería uno de los mejores jalabolistas del mundo llamado Marilú, aunque yo lo llamaría más bien Bestia Parda, ya que fue casi imparable. Solo con el Kameja de padre e hijo se pudo, aunque esto sucedería más adelante. Más tarde dejaría el equipo para continuar sus aventuras. En ese tiempo se metió a camarero en un prestigioso restaurante de Brakmar, el Wakfu Quest. Ahí estuvo trabajando hasta que un día se encontró con una linda chica, con quien inició una relación. Todo iba bien entre ellos, menos una cosa. La razón era que Ruel se gastaba mucho dinero en ella y ella quería tener hijos, lo que haría que Ruel se gastara aún mucho más dinero en su educación. Así que decidieron que se verían una sola noche al año, pero con el tiempo ella dejaría de aparecer y Ruel se había quedado solo. Otra vez. A partir de aquí tengo algunas dudas en qué fue antes, pero tras buscar información no he encontrado nada, así que creo que este es el orden correcto de la vida de Ruel. Ruel se encontró con otro Anutrof llamado Filarmónico, con el que hizo buenas migas. Se llevaban tan bien que incluso hicieron un grupo de música juntos. Eran una especie de metaleros, nadie lo diría viendo la pinta de estos dos. Tuvieron mucho éxito y hasta ganaron dos discos de platino por su buena música. Pero por diferencias artísticas, ya que uno quería llamar al grupo la Orquesta de Filarmónico y el otro Ruel y los Cometas, tras no ponerse de acuerdo se separaron. Ruel se metió al negocio de cazarrecompensas y Filarmónico siguió en el negocio de la música. Hasta ahora, Ruel no ha hecho ni un solo amigo de verdad, solo conocidos. Todo esto cambia cuando conoce a Alibert. Alibert es otro Anutrof, pero no era tan agarrado y tenía el corazón puro. Tanto es así que el gran Krugal Oragran le dio a Yugo para que lo cuidara, pero eso es otra historia. Durante 10 años, Ruel y Alibert estuvieron cazando recompensas de aquí para allá, hasta que Alibert decide dejarlo y abrir una taberna, o creo que era una posada, no me acuerdo. No discutieron, así que seguían siendo amigos. Pasa el tiempo y decide visitar a su amigo Alibert. Por cosas de la vida acaba acompañando a Yugo en la búsqueda de su familia, ya que Alibert había sido envejecido por Nox y no podía ir con ello. No tiene relevancia hasta el episodio del Cuervo Negro, y es que ahí empieza su rivalidad entre el Cuervo, es decir, Cabrok, y Ruel, ya que Cabrok tenía todo lo que Ruel quería, una bella esposa y muchos camas. Siguiendo la historia, llegamos hasta que es convertido en ghoul por vampiro y descubrimos que su tacañería supera la magia de cualquier favorito. Se ve que un Anutrof siempre será un Anutrof, y aunque después de dejar de ser ghoul conserva las uñas, él dice que planea quedárselas ya que las encuentra útiles, pero más adelante vemos que se las ha cortado. Después avanzamos hasta el final del encuentro con el monstruo hecho de croissants. Mientras desayunan en casa del panadero, Ruel mira muy de cerca unos cuantos camas. Para desgracia de Ruel, resulta que son de chocolate. En el pueblo del panadero se encuentran con un mensajero. Este les da una mala noticia, y es que las grandes fortunas de todos los reinos se están esfumando. Ruel corre para comprobar que toda su fortuna está bien. Ahí descubrimos que su casa está en un pueblo desierto. Es una bonita mansión a Anutrof llena de retratos de la familia Strut, y que está custodiada por un temible perro guardián. Mientras todos están embobados con la decoración, Ruel aprovecha para mirar si su tesoro está bien, pero es sorprendido por el mensajero, que no es nada más ni nada menos que un genio cuyos poderes varían según lo que come, y este genio se alimentaba de oro y de camas. Ruel, lleno de ira, traza un plan rápido, le lanza los camas de chocolate para engañar al genio y que se los coma, y así que en vez de lanzar oro, lance chocolate. Ruel consigue vencerlo y lo mantiene encerrado en una prisión de cristal en la casa de los Strud, rodeado de un oro que nunca podrá comer. Siguiendo su aventura, llegan a Bonta para conseguir un barco, pero se encuentran con unos amigos del Athletic Ojos. Estos se enfrentan contra el Sporting en la final, pero cuando le dicen a Ruel que estos se van a retirar, Ruel decide ayudar a sus amigos a ganar la final. Esta es una de mis partes favoritas de todo Wakfu durante la primera temporada, pero por este precioso momento. Somos nosotros. Los valientes que se enfadaron para cumplir. Yo estoy
Ward, ¿qué hace? ¡Corre! ¡Corre como una flecha! Nosotros somos la esencia del Jalabol. Somos la historia del Jalabol. ¡Entrar en la leyenda! ¡Es increíble! ¡Ha marcado! ¡Ha sido prodigioso, portentoso! ¡Una jugada que quedará grabada en la historia del Jalabol! ¿Qué digo? ¡Será parte de la leyenda! ¡La jugada más magnífica y estúpida de todos los tiempos! ¡Acaba de marcar en su propio campo! ¡Cabeza de Yoko! Ruel tenía de niño un perforatrot llamado Kama Sutra. Le tenía tanto cariño que tras su muerte juró que nunca tendría otro. Esto seguiría siendo así hasta que un perforatrot se encariñaría de Ruel y lo empieza a perseguir por todas partes. Llegan a Sadida y tras la pelea de Pimpán con Armand, el hermano de Amalia, Ruel es enviado a prisión. El perforatrot lo ayudaría a escapar y ahí se harían amigos por fin. Ruel decide adoptarlo con el nombre de Kama Sutra Jr. y lo empieza a entrenar en la búsqueda de oro y piedras preciosas. Ruel se dedica a entrenar al pequeño Kama antes de la batalla final contra Nox, el Celor Loco. Tenéis el origen de este personaje en el canal, id a verlo ahora, continuemos. Llega al rescate de sus amigos, sale de la tierra con su excavadora y le consigue arrancar de un golpe el brazo a 12, el robot de Nox, que estaba en ese momento luchando contra Pimpán. Después de la batalla contra Nox se dedica a buscar oro en el subsuelo de los Aida, busca tanto que incluso hace que las criaturas que viven en el subsuelo salgan, provocando problemas en las cosechas de los Adidas. En ese momento Eva se encontraba en peligro en Rubilaxia y lanza su flecha, a lo que Ruel, Amalia y Yugo la toman y son teletransportados a ese lugar. Aquí sería la segunda vez en la que Ruel se transforma en Ghoul. Siguiendo la aventura llegamos hasta lo más mazmorrero de la serie y me refiero a la mazmorra del Drago Cerdo. Ahí Ruel es capturado por el Drago Cerdo y planea comérselo, pero Ruel le dice que es mejor que se coma a los otros. En ese momento será salvado por Pimpán en una escena de combate épico. Pero eso ya es un poquito ya para más adelante si queréis verlo en la cronología de Pimpán. Parten en busca del Dofus de Kilby y para ello tenían que tomar un teleférico en el que antes trabajaba su abuela. Esto le trae muchos recuerdos, pero te vas a sorprender cuando te diga que la abuela de Ruel sigue viva. Se desconoce la edad de esta señora. Yo me sorprendí también al verla, ya que Ruel en ese momento tiene cerca de 225 años más o menos. Así que no me imagino cuántos tiene que tener su abuela. Encima está igual que en los recuerdos de Ruel. ¿Esa señora ha hecho un pacto con el demonio o yo no me entero? La ayuda con unos bandidos y continúan su camino hasta que son interceptados por el Caballero Justicia. En ese momento vemos que nunca ha cambiado su ropa interior, él mismo lo dice. Y como curiosidad, ahí también guarda camas. No sabemos si es por costumbre a Nutroff o solo porque es así. Después de ese acontecimiento pasamos a Bragmar. Ahí tiene que pagar un peaje y Ruel finge que Yugo, Eva, Pimpán y Amalia son sus hijos para que les cobren un poco menos de camas. Aunque da igual porque es Amalia quien acaba pagando. Es en Bragmar donde podemos encontrar dos de las mejores escenas cómicas de la serie. Pasando Bragmar llegan hasta una posada, pero resulta que se encuentra con un viejo amigo. Estamos hablando de Armónico, con quien formó dúo musical de metal tiempo atrás. Hay un ladrón de voces que está atacando a los participantes del evento de Armónico. Ruel le propone que si atrapan al ladrón, invita a la comida y el alojamiento del grupo, y Filarmónico acepta pensando que Ruel no ganaría. El grupo y Ruel consiguen atrapar al ladrón y Ruel finalmente gana la apuesta. Ruel es un amplio conocedor de idiomas y lo demuestra cuando llegan a la isla Wabbit, donde conoce el idioma de los Wabbits. También te digo, no es muy complicado, es simplemente cambiar la R por la W. Si os dais cuenta, Wabbits, al quitar la W y sustituirlo por la R, es Rabbits, que significa conejo, que es el aspecto que tienen los habitantes de esa isla. Ruel también es todo un experto en los juegos de azar, como podemos ver en este fragmento de la Feria del Troll. Aparte de ser todo un experto en los juegos de azar, también es un experto en el regateo, como podemos observar en esta negociación con este simpático dúo de piratas. También es un gran actor que hará lo que sea para conseguir lo que se propone, llegando incluso a fingir su propia muerte. En esa misma isla encontrará un tesoro de valor incalculable, una vieja carta de un juego muy parecido a Magic, y que era la última carta para completar su colección. Así que chicos, Ruel tiene mucho trasfondo. Hasta aquí lo hemos visto coleccionar cartas, actuar, ser un gran experto en idiomas y un tacaño profesional. Y hasta aquí la primera parte de la cronología de Ruel. Quedan los ovas y la tercera temporada, así que esto no es todo. Si queréis ver la continuación, darle like, suscribiros, activaros la campanita para que YouTube os notifique cuando subo vídeo. Soy Desmond y nos vemos hasta pronto.